Bueno, en Linux los archivos tienen atributos que son propiedades de los mismos. En concreto podemos ver, en Windows también tienen propiedades. No sé si os acordáis, le da el botón derecho, propiedades, propiedades, solo lectura, oculto. Aquí parece que tiene menos. En Windows parece que, digo, en Linux parece que tiene más, pero al final lo mismo. Si tiene un guión, es un archivo ordinario. Si tiene una D, es una carpeta o directorio. Si es una B, un archivo de bloques especiales. Si es una C, un archivo de caracteres especiales. Si es una L, es un vínculo, un enlace. Y si tiene una P, un archivo especial de cauce. Esto no lo vamos a ver. Si avanzáis un poco más otros años haciendo más cosas y veréis más tipos de archivos. ¿Vale? Luego, los archivos tienen permiso. R es permiso de read, de lectura, W es permiso de escritura, W, y X es permiso de ejecución. ¿Vale? Unos usuarios, depende del tipo de usuario que sea, si eres propietario del archivo, si formas un grupo de propietarios, desde otro, hay cosas que puedes hacer y cosas que no puedes hacer. Por ejemplo, el propietario a lo mejor lo puede escribir, pero otro solo lo puede leer. ¿Ok? Dice esto, ahora lo hacéis ustedes. Entre en Ubuntu y abre una terminal. Escriba ls-l y pulse intro. Pues entre en Ubuntu. Abre una terminal. Para abrir una terminal le dais aquí, buscar en el equipo. Ponéis terminal. Y le dais. ¿Vale? Y escribí ls espacio guión l. Y eso es un listado de archivos, ¿vale? Aquí podéis ver al final del todo el nombre del archivo. Todos estos azules son carpetas. Y aquí el tipo que es D significa que es una carpeta. ¿Vale? Y estos son los permisos del propietario, del grupo al que pertenece el propietario y de los otros. Por ejemplo, el propietario puede leer, escribir, ejecutar. Los del grupo pueden, no pueden escribirlo. Y los otros tampoco. Pero sí pueden leerlo y ejecutar lo que hay adentro. Y así, ¿vale? Aquí solo hay un archivo, voy a crear un archivo aquí en el escritorio. A ver. Botón derecho, documento nuevo, documento vacío. Le voy a poner Pepito. ¿Vale? ¿Cómo entro yo a ver aquí los documentos? Empezar a apuntar. Tengo que hacer CD espacio y el nombre de la carpeta. En este caso, escritorio. No, coge la libreta y lo escribe. Yo con la libreta espargo. Le di a intro. Si os fijáis, aquí sale la carpeta en la que estoy. Estoy en escritorio. El símbolo este quiere decir que estoy en la carpeta mía. Dentro de escritorio, ls-l. Y me vuelve a salir ls espacio guión l. Y me sale el archivo guión l. Y me sale el archivo que he creado. ¿Vale? Es un archivo normal, por eso no pone aquí nada. No se puede ejecutar porque no se puede ejecutar. Y es de lectura y escritura para mí, para los usuarios y para los otros no lo pueden, lo pueden leer, pero no lo pueden cambiar. ¿Vale? La fecha, el propietario, el grupo y el nombre del archivo. ¿Ok? Fijaros que el tamaño es, viene el tamaño por aquí, ¿no? Tiene que ser cero. Voy a escribir algo. Voy a entrar en Pepito, le hago doble clic y se me abre un editor que se llama Gedit, que sirve para escribir. Y le pongo aquí, hola, soy Pepito. Y lo guardo. Soy yo Pepito. Soy yo. Y ahora voy a hacer otra vez ls-l. Si le dais a la flecha para arriba, va a salir del tirón, ¿ves? 19 bytes, pone aquí. Me parece que son los bytes que tiene. ¿El qué? LS espacio guión L.
Se tiene que hacer tamaño, digo yo. Sigo. Aquí lo que os explica, el primer carácter identifica el tipo del archivo, un archivo ordinario y una carpeta aquí. Luego podemos ver los permisos, bla, bla, bla. Bien. Luego tenemos el propietario del archivo, que es el usuario UbuntuJL, el grupo, el tamaño del archivo, la fecha de modificación y el nombre. Lo que os he explicado. Nos hemos metido una carpeta. Voy a descargarme un par de fotos y las voy a meter en imágenes, ¿vale? Cuando pueda, ¿eh? Bueno, pues nada. Guardar imagen como. En descarga no, le voy a poner en imágenes. Guardar. ¿Vale? Y ahora me voy a ir aquí abajo, que aquí sale lo que está abierto. ¿Y cómo vuelvo a la carpeta? Porque ahora estoy dentro del escritorio. Para volver, le tengo que dar CD espacio. Punto, punto. Y le doy a intro. Y ahora estoy en la carpeta mía, que es el símbolo este. ¿Vale? Y ahora para meterme en imágenes pongo CD espacio imágenes y le doy a intro. Y ya estoy en imágenes. CD imágenes para entrar y para salir CD espacio punto, punto. Le doy a ls-l y veo la foto que tengo. Ah, tengo varias fotos. Batman, Spiderman, Stellar, Wallpaper y la foto que me acabo de descargar, ¿vale? Estos son carpetas, pues pongo una de aquí y aquí es el archivo, el tamaño, la fecha, etcétera. ¿Vale? Dice, vamos a cambiar las propiedades de la interfaz de usuario. Vale. Para cambiar las propiedades también puedo entrar por aquí. Que es más fácil, ¿no? Me voy a imágenes, le di al botón derecho, ahí no ha salido la foto de este hombre, bueno, le di a propiedades y aquí tengo, ¿dónde está la carpeta? Fijaros que aquí no hay disco duro, no hay C barra no sé qué, es home, que es una carpeta que hay, la carpeta de usuario y dentro imágenes, permiso, lectura y escritura, yo. Mi grupo que se llama como yo, lectura y escritura, y de acceso de otro solo lectura. Le puedo decir que otros también lo puedan borrar, pero no quiero. Y permitir ejecutar tampoco que es una foto, ¿vale? Pero sí puedo hacer que las demás personas lo puedan leer y escribir. ¿Ok? ¿Qué más? Propiedades, la hemos cambiado. Bueno, dice ejercicio, carpeta sensible para salirse de dos puntos, para entrarse de nombre carpeta. Dice entra en la carpeta barra bin. Casi nada. CD punto punto. A ver si os colocáis. Ahora mismo estoy en mi carpeta personal. Ahora si le doy otra vez a CD punto punto, salgo de mi carpeta personal. Y estoy en home. ¿Vale? Que es la carpeta donde están todos los usuarios. Y si le doy otra vez a CD punto punto, me salgo fuera. Y esto es el directorio raíz que se llama. Ya más de ahí de atrás no puedo volver. Y aquí hay una carpeta que se llama bin. CD bin. List. Y ahí tengo todo lo que hay dentro. Y dice, investiga ve lo que hay dentro de la carpeta bin de Windows.
digo de Windows, de Linux. ¿Qué hay dentro? A ver lo que hay. Cuando pueda, lo voy a buscar por aquí. Nada. No hay internet, pues nada, ahora lo buscáis ustedes, no tengo problema. A ver qué más, lo buscáis. Voy a intentar entrar la carpeta root, que la carpeta root es cd punto punto. Estoy en el directorio raíz, cd root. Directorio raíz me pone permiso denegado, ¿lo veis o no? ¿Lo veis o no? Que no puedo entrar porque el directorio root y es el superusuario el que puede hacerlo todo, el administrador, y yo no puedo, por lo menos así, ¿vale? Por lo menos así. Voy a entrar a la carpeta etc, lo vais a flipar, cd etc. Y voy a poner una cosa que se llama, lo pone aquí, cat passwd. Ahí se guardan todas las contraseñas de todos los usuarios. Tú dices, pero si hay un usuario nada más, que es jluserovirse. Está el root, daemon, pues hay un montón de usuarios que parece que no están, pero están. Que lo crean los programas automáticamente. ¿Vale? Y aquí estoy yo al final. Mi carpeta de esto, y bueno. Pero cat lo que hace es mostrar por pantalla el contenido de un archivo de texto. A ver, voy a volver cd punto punto. A ver, ¿cómo entro en mi carpeta? Estaba en home, ¿no? Cd home. Le di a intro. Luego cd jluserovirse. Le di a intro. Entro en escritorio. Cd escritorio. Y voy a hacer cat Pepito. ¿Vale? Y sale, hola, soy Pepito. Pues entonces, recapitulamos. Entráis. Apuntadlo para saber lo que tenéis que hacer. Entráis en la terminal. Ponéis LSL y me hacéis una captura, ¿vale? De lo que hay en la terminal. Uno. ¿Habéis enterado? No. Dos. Os descarguéis una imagen en imágenes y hacéis un listado de las imágenes que tenéis en imágenes, que tiene que salir la foto esa, ¿vale? Y luego os metéis en Bing, hacéis una captura y buscáis en internet lo que hay en Bing. Y no sabemos lo que hay, tres cosas. Entrar en el directorio principal, luego en root, digo luego en root, luego en imágenes, os descarguéis por una imagen. Lo que estudiáis. Y luego investigar en internet lo que hay en Bing, que tiene que haber cosas muy raras. Yo lo pongo ahora en el modo si me deja esto.